Estamos desde nuestra avenida Casanova Godó, del Parque Recreacional Pedro Bastida, dándole inicio a lo que son las ferias de San José, en esta oportunidad con la Vuelta Ciclística Feria de San José, con un poco más de 200 ciclistas, entre ellos categorías, 7 categorías de entre edades comprendidas de 16 a un poco más de 60 años. Esto ha sido una fiesta, una hermosura, llenos de alegría nosotros, inclinándonos a la vida, inclinándonos a la salud, pero sobre todo exaltando el deporte. El ciclismo en Venezuela ha sido una de las disciplinas deportivas con mayor auge. Venimos de correr la Vuelta al Táchira y hoy, nada más y nada menos, estamos retomando las vueltas ciclísticas de nuestro estado de Aragua, y es en Maracay, municipio de Girardot, con la Vuelta Ciclística del estado de Aragua. Más de 200 ciclistas, hombres y mujeres, con sus familias, compartiendo en familia, exaltando pues lo que es la hermandad, la solidaridad, pero también exaltando la familiaridad de todos los maracayeros y maracayeras. Estamos aquí gracias al apoyo de nuestra gobernadora Karina Carpio, gracias al apoyo absoluto y rotundo de nuestro alcalde Rafael Morales, nuestro hermano alcalde, que hizo posible que esto se diera y que fuese el preámbulo de lo que es las ferias de Maracay y las ferias de San José. Vamos a estar todo el día domingo, domingo 12 de marzo, corriendo pues estos más de 200 ciclistas y esperando pues en unos minutos, en unas horas, lo que van a ser el acto de premiaciones en el podio con hombres y mujeres, incluyendo pues esa femenina con más de 16 años, hasta otras un poco más de 60 años.